Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este sábado de Activación Física en el Museo Namoy con Deporte UNAM. Hoy tenemos una clase muy especial, un gimnasio para todos. Y nos va a acompañar nuestro profesor que le va a pedir que se presente, por favor. Bueno, sí, muy buenos días a todas, todos los presentes. Mi nombre es Brian Celis, soy entrenador de gimnasia de la universidad. Y pues bueno, venimos a dar una clase aquí, prácticamente de chicos. Espero que vengan con la energía del mundo, porque es toda la clase de la universidad. Muy bien, doctora. Pues yo les recuerdo que esta actividad, los sábados de activación física, surge alrededor de nuestra exposición temporal, Saber para Cuidar, la UNAM frente a la pandemia, donde uno de los componentes principales ha sido todas las acciones que ha realizado la edición del COVID de la UNAM para ayudar durante el confinamiento y desde sus casas y ahora en la presencialidad y también en la virtualidad a que nos activemos físicamente para mejorar nuestra salud. Yo, sin más, entonces los dejo con nuestro maestro del día de hoy y comenzamos con nuestra clase. Bienvenidos y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hoy tengo público femenino. Bueno, vamos a comenzar. Me gusta explicar la clase cuando la abordamos, igual para que sepan qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Vamos a comenzar con un poco de movilización articular, que es con lo que siempre debemos empezar cualquier práctica. Si quieren, pónganse intercaladas, una de las dos, otra. Ok. Igual para que no sea tan tedioso esto, vamos a hacerlo complicado. Entonces, comienzo entrelazando los dedos, círculo las muñecas y levanto los talones sin despegar la punta del pie. ¿Ok? Quiero que me cuenten su nombre primero, para tanto como si. Yo soy Carmen. Carmen. Yo Estrella. ¿Estrella? Sí. ¿Ok? Gloria. Gloria. Muy bien. Mucho gusto a todos. Ok, vamos a comenzar. Me pongo de puntitas. Este gimnasio se llama el bebé, estilo brazos al extiendo. Muy bien, bajo. Repito el ejercicio. Muy importante porque en la gimnasia se usan mucho las manos. El peso es así, va hacia las muñecas. Entonces tenemos que evitar las tensiones. Y entonces evita calentando muy bien. Ok, repetimos. Arriba. Y ahora quiero que saquen el abdomen al frente y los brazos los lleven atrás de la cabeza. 3, 4, 10, regreso, repetimos una última vez, ¿no? 2, muy bien. En este ya no hacemos releve, en este nos quedamos aquí, extendemos, pues para no poner el piso y nos vamos a hacer 1, 2, 3, 4, cambio de lado, 5, 6, 8, muy bien, regresamos, círculo de brazos del frente, bien extendido. Codos bien extendidos. Bien. Un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio hacia atrás. Esta lubricación articular, chicas, se hace, para preparar a las articulaciones, a cualquier movimiento que vayamos a realizar durante la clase. Esto es, si lo hacen ustedes en casa, vamos ahora a cambiar uno arriba, uno abajo. Tenemos que ser conscientes de cada movimiento que puede realizar nuestro cuerpo, cada articulación cómo se mueve. Por ejemplo, el hombro se mueve en círculos, las muñecas también, la cadera también, entonces son las que podemos mover en círculo. Ahora dos arriba, dos abajo. Cuando voy arriba, hago mi releve, cuando voy abajo, me paro un talón. Releve, talón, releve, talón, releve, talón. Algo bien importante de la gimnasia son posturas de equilibrio. Vamos a ver el buen equilibrio. ¿Okay? Perfecto, me quedo de puntitas. Primer equilibrio. Bien, puedo bajar brazos laterales. Segundo equilibrio, talón. Perfecto, descansamos. Bien. Ponemos la punta del pie del piso y vamos a dibujar círculos con el tobillo. ¿Okay? La punta se queda ahí. Los tobillos también pueden moverse en círculo, entonces también lo aplicamos. Vamos de regreso. 1, 2, 3, 4. Sí, cambio de pierna, vamos por la otra. 1, 2. Quiero que me cuenten, chicas, si alguna tiene alguna lesión o ha tenido alguna lesión.
Vamos de regreso. Bueno, las rodillas están un poco. Ah, bueno, ya estoy. Sí, ya. Rodillas nomás. Nomás lastimadas. Sí. Muy bien, perfecto. Piernas separadas, vamos a pasar a la cadera. Comenzamos adelante y atrás, ¿no? Entonces, cuando voy atrás, un poco de lado. Cuando voy atrás, quiero que mantenga la espalda derecha. ¿Ok? ¿No? Dos, tres. Cuatro. Vamos a quedarnos hacia el frente, la cadera al frente, lo más que pueda. Aquí se puede sentar, se calienta bien. Bien. Regresamos, vamos al frente, espalda derecha. Uno, dos, tres. Dejamos descansar la espalda sin forzar, solo vamos a colgar el peso fácil. No importa dónde lleguemos, no forzamos a colgar el peso. Bien, ahora como un péndulo, movemos los brazos. Bueno, todo el tronco, de lado a lado, hacia cada pie. Nos quedamos en la pierna izquierda, la vuestra con ustedes, para que no se pueda confundir. Mi derecha, pero su izquierda. Esta pierna la voy a flexionar un poco, tampoco hasta abajo. Uno, dos, y la extiendo. Tres, cuatro, flexiono. Y extiendo, 7, 8, cambiamos de pie. No le den todo el peso, distribuya bien su peso en las dos piernas para que cuando presionemos no duela. ¿Okay? Entonces volvemos a presionar: 1, 2, extiendo, 3, 4, flexiono, 5, 6, extiendo, 7, 8, volvemos al centro y ahora quiero que se esfuercen a llegar más abajo del peso. 1, 2, flexionamos ambas rodillas, ojo, tres, y estiro, uno, dos, tres, flexiono más, uno, y en esta flexión vamos a tratar de que las rodillas apunten a la diagonal hacia afuera, ¿ok? Para que esto nos ayude a ver que extiendan todos los músculos de la parte de atrás, bien, luego para que no los activamos, y extiendo. Me quedo ahí abajito y vamos a pasar a otro péndulo, pero ahora los brazos van adentro de las piernas al frente. ¿Okay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo al frente, espalda bien derechita. Hacemos manos como si tomáramos un volante y vamos a girar. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda y derecha, izquierda, vamos abajo y levantamos derecha. ¿Cómo vamos? Muy bien, vamos a pasar a los hombros. Ahorita calentamos un poco al hacer círculos, pero también para la gimnasia necesitamos activar unos músculos que ayudan a empujar. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y son muy sencillos, descargador. Vamos a empezar moviendo los hombros de atrás hacia adelante. Cuando los llevo atrás, saco el pecho. Cuando los llevo al frente, lo meto los brazos. ¿Ok? Frente, atrás. ¿Bien? Frente, atrás. Tienen que sentir cuando va al frente que se estira todo esto. Cuando voy atrás, que se estira toda la parte de atrás. Sí. El frente, atrás. Y el frente, y atrás. Muy bien. Ahora vamos a ir arriba y abajo. Cuando decimos, no sé, no me importa. ¿Ok? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Bien. 3, 4, 5, 6. Se les pongo un poco más difícil. Brazos arriba. Y vamos a tratar de hacer el mismo movimiento sin doblar. ¿Ok? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Bien. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y arriba y abajo. Me quedo arriba como si estuvieran los hombros de arena. Tres, cuatro, y vamos a hacer círculo hacia la derecha. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Cuando el izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Vamos con el último, y este sí está cansado, ¿ok? ¿Aviso de nada? Chécale. Bien. Brazos al frente. Vamos a empezar haciendo círculo.
músculos con las muñecas. Uno, dos, tres. Empezamos calentando un poquito, pero aquí necesito fortalecer. ¿Ok? Preparar, más que nada preparar el músculo. ¿Han ido al gimnasio? ¿Ves? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, si alguna vez han ido, que normalmente les ponen un calentamiento arriba, abajo, arriba, abajo, no puedo descansar. Normalmente les ponen un calentamiento con un peso más pequeño de lo que ocupan normalmente. Y eso que también pasa aquí. Pero es necesario este pequeño fortalecimiento para el fortalecimiento. ¿Ok? Cambio, brazos laterales, abro y cierro manos, articulo. Dos, tres. Voy a empezar a doler el brazo y el hombro, básicamente. ¿Ok? Respiramos profundo. Bien, bien. Seguimos. Muchas veces usamos tanto las manos que obviamos el calentamiento de las muñecas que decimos a extrasoria de que voy a estar calentando. Pero en la práctica de bastantes deportes es necesario el calentamiento para las muñecas porque luego por eso tenemos tanta lesión. Cambio arriba, las manos arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos. Con esto... unos 15 minutos, nada, no menos, 10, 8 minutos al día y van a ver cómo ese brazo, ese hombro, un ejercicio. ¿Mande? Por la extensión continua. Y descanso, sacuda los brazos. Bien. Al subir los brazos, se aprietan los músculos de los hombros. Entonces, esta contracción continua de más de un minuto empieza a doler, a doler, a doler, y se cansa. Y se piensa todo eso exactamente. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar ahora a acelerar el tiempo cardíaco. Vean, es súper importante. Si el miedo de gimnasio de pesas, se pues pueden acercar antes de empezar. Entonces, aquí vamos a hacer esta. ¿Va? Comenzamos con ejercicios básicos de gimnasia. El primer es paso yogi, todos lo conocemos, que es levantando las rodillas. Comenzamos abajo. Como dijeron que la rodilla está un poco afectada, entonces lo hacemos despacio. La rodilla tiene que subir. De menos, ángulo de 45 grados, ¿ok? Muy bien, manos o brazos, manos o brazos, para la coordinación. Y lo vamos a combinar con ejercicios de equilibrio, ¿ok? Es muy difícil para el cuerpo, para la mente, pasar de un estado de movimiento, de un estado activo, a un reposo total, que es una postura estática. Entonces también aquí vamos a trabajar un poco de esta cosa. ¿Vale? Bien, nos empezamos a mover de izquierda a derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien, ahora adelante. Adelante, adelante, adelante. Bien, bien. Perfecto. Y me queda el pie izquierdo. Uno. Dos, tres, vamos, cuatro, cinco, muy bien, cambiamos. Ahora esta técnica se llama carrera. Los talones van hacia los glúteos. ¿Sí? Muy bien. Van a poner sus manos encima de sus glúteos porque el punto también es que es difícil. Entonces, tratamos de que el talón llegue a la mano. Vamos, bien. Y ahora nos quedamos en el pie derecho. Uno, dos, bien, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Siguiente técnica, jump jack. Esto es lo que conocemos por el nombre, no suena bien. Es el saltito de arriba y se va haciendo de levantar los brazos. ¿Tres? Uno, dos, tres. En esto, tenemos que cuidar que la rodilla vaya hasta afuera cuando se flexiona. Porque muchos hacemos rodillas y a ver qué es la última rodilla. Siempre es el cuerpo, siempre es el cuerpo. Bien, cierro y me quedo en releve. Uno, dos, tres. Muy bien, muy bien. Estamos fuertes, estamos fuertes. Bien, cambiamos de planos. Este es un poco cansado para la rodilla. Entonces, los voy a dejar que hagan la variación que ustedes quieran. Lo podemos hacer. Con un paso, paso, ¿ok? También lo podemos hacer. Abro, cierro, abro, cierro. Y
si ya nos sentimos con muchas ganas de hacer el ejercicio, lo cambiamos para. ¿Ok? Va, la que ustedes quieran, no hay problema. Estás comenzando. Y, uno, dos, tres, cuatro, bien, 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 bien. Esta, nos vamos a quedar con la pierna izquierda al frente, la derecha atrás y tratamos de extenderla lo más que pueda. Uno, dos, y estamos combinando con el estiramiento. Rodilla bien estirada, talón moviendo hacia arriba, que no se gire. Brazos arriba, postura de equilibrio. Uno, me contaron que habían tomado clase de yoga, entonces también estiraré yoga. Bien, vamos a estirar la pierna de enfrente y tratar de tocar el piso. Si no toco el piso, me agarro mi pierna para no caer. La pierna de enfrente tiene que estar bien extendida. Muy bien, vamos arriba. Cambiamos de pie. Y acá. Tiendo la pierna detrás, la pierna bien estirada, el talón bien hacia el pecho. Muy bien. Cuando hacemos este tipo de posturas, la rodilla no debe pasar la punta del pie para no más lastimar. Brazos arriba, cura de equilibrio. Uno, dos, tres, cuatro. Y estiro. Vamos al piso. Bien. Entonces, estirar bien la pose. Muy bien, regresamos arriba. Bien, siguiente, se llaman patadas. Puede ser patada abajo, patada media, patada alta, lo que necesitas. Ahorita lo vamos a hacer patada baja. ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Es como un pasito de baile. Solo vamos a levantar piernas. Ok, tratamos de rebotar. El rebote no es tan fuerte. Si se dan cuenta, no se escucha con el piso del piso. Porque no es darle todo el peso. ¿Okay? Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, vamos ahora de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro. 5, ahora hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, piernas juntas, rebotamos, chiquito, muy chiquito, uno, dos, tratamos de que este rebote sea las puntas, para no lastimar tanto tobillo, eso, bien, aumentamos un pequeño grado de dificultad, de lado a lado, sin separar pies, uno, dos, 3, 4, ahora adelante y atrás. 1, 2, son chiquitos, son chiquitos. 3, 4, bien, ahora en un pie. 1, 2, 3, 4, cambio de pie, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4. Y descansamos. Quiero que caminen un poquito el círculo. Si quieren también hay que tomar agua. Lo importante es hidratarse durante el ejercicio. Si mi cuerpo me pide agua, le tengo que dar agua. Estamos hechos del 70 al 75% de agua. Entonces, es importante no, no quitarnos esa cantidad de agua del cuerpo. ¿Okay? Claro, descansar en el periodo de pausa para no estar ahí regresando el hígado o el pulmón. Pero bueno, ahorita ya. Los gimnastas no somos tanto de resistencia, no somos tanto de estar continuamente saltando. O bueno, sí, pero no tanto. Entonces ya, este fue lo más cansadísimo que vamos a hacer. Cansado en cuanto al ritmo cardíaco, porque ¿y cuánto otra cosa? Ahorita, ahorita. Muy bien, perfecto. Bueno, esperamos que se nos acompañe. Les explico la.
usar esta metodología al hacer la clase, porque ahorita, ¿qué sienten cansadas? Las piernas, sí, ¿verdad? Sí. Desde la pantorrilla hasta acá. Sí. Entonces, la otra parte importante de la gimnasia, bueno, de muchos deportes, y que también es para evitar lesiones, es la flexibilidad. ¿Cómo estamos de flexibilidad? Cero. ¿Cero? Dice, perfecto. Muy bien. No, no, cero. Ok. Entonces, vamos a comenzar con ejercicios de estiramiento. Como ya está cansado el músculo, ya no se tensa tanto, ya da un poco más de sí, ya lo deja estirado. Entonces vamos a comenzar lentamente. Tenemos 4 tiempos para bajar, que él pueda llegar a tocar la punta de mis pies, o mis tobillos, o mis pantorrillas, pero siempre manteniendo rodillas. ¿Ok? Bueno, empezamos desde arriba. 7, 8, bajo. 1, 2, 3, 4, me quedo. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, y otra vez. Y 1, 2, 3, 4, me quedo. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, y última vez, vamos abajo. 1, 2, 3, 4, me quedo. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora vamos a aumentar la dificultad. ¿Vale? Vamos abajo. 4, flexiono rodillas. 4. Estiro 4 y arriba. ¿Ok? ¿Listas? 3, 2, abajo. 1, 2, 3, 4, flexiono. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, 4, subo. 1, 2, 3. Otra vez, vamos abajo. 1, 2, 3, 4, flexiono. 1, 2. Ahí donde llegan a sus manos, tratan de tocar el piso. Y ahí ya vamos a tratar de no quitarlas al extender. Y 1, 2, 3, 4 y arriba, 1, 2, 3, última vez, más dificultad. Bajo 4, flexiono 4, al momento de flexionar quiero quedar las piernas por atrás y al extender en 4 voy a avanzar un pie, ¿ok? Bueno, lo más que podamos, ¿eh? Lo más que podamos. 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, flexiono, manos atrás, 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, última vez, y 1, 2, 3, 4, flexiono, 2, vamos atrás, estiro, 1, 2, 3, 4, y arriba, 1, 2, 3, muy bien, vamos a tomar la pierna izquierda y la jalamos hacia nuestro pecho. Muy bien, la postura del equilibrio. Vamos a tratar de que la pierna que está abajo no se flexione. Para no tener tanto desequilibrio al jalar, vamos a imaginarnos que nuestros deditos de los pies son como las garras de una guitarra. ¿Han visto cómo se agarra? Se nos van a matar, se posa. Así vamos a tratar de hacer. Entonces, cambiamos ahora de pierna. Vamos con derecha. Uno, dos, tres. Esto implica que vamos a apretar también la pompa de la pierna que de abajo. Tiene que estar bien apretada para que la pierna de abajo se quede bien atrás. Bien, también regresamos a la primera. El talón hacia el glúteo, tratando de que las rodillas no se separen. He conocido personas bastante flexibles que me dicen, pero es que aquí no siento nada. Ah, bueno, la podemos pasar de ladito y cargarla un poco. Bien, de ahí pasamos. Extensión hacia atrás. Uy, uy. Equilibrio. Bien. En el primero solo extendimos, solo estiramos los músculos de la parte del frente de la pierna. En este segundo vamos desde la mano. ¿Ok? Cambio. Hace un ratito. Vamos con la otra. Con esta no la puedo funcionar tanto. Es una pequeña lesión, pero. Tratamos de que las rodillas se queden juntas. Primero la rodilla junta con la que estira aquí. Y después, vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, y descanso. Perfecto. Último. Parte de atrás. Bien. Ahora, este es más específico para la pantorrilla. La pierna donde me voy a apoyar va semiflexionada. La otra va con el talón encajado en el piso.
tomamos punta del pie y jalamos hacia el pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio de pierna. Aquí es más que nada el trabajo de ustedes. Ustedes sientan que de verdad se está estirando. Porque aparte esto les va a ayudar mucho que no duela tanto el músculo. Bien, arriba de tus casas. Perfecto. Vamos a pasar a unos ejercicios que se llaman cuadriteria. Pero para que no suene tan raro, les llamamos animalitos. ¿Okay? Estos se pueden hacer en casa. Estos también son para fortalecer mucho la parte de los hombros, el equilibrio del cambio de peso en el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Se llama elefantes. ¿Okay? Como tenemos bastante espacio aquí para nosotros, lo vamos a hacer en movimiento. Podemos hacerlo al frente y atrás. Si en casa no llegamos a tener tanto espacio, se puede hacer estático. Entonces, las piernas separadas, las manos van al piso, la mano bien abierta para tener un mejor punto de apoyo y de toda la palma. No me pongan el dedito así porque esto pone la toda la palma. Lo podemos hacer lento, que es un poco más cansado. Vamos a subir de lado una pierna y la otra pierna. ¿Ok? Entonces el pecho ya está pasando de un lado al otro lado. Este podemos avanzarlo al frente. Vamos a dar cuatro pasos al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Y de regreso, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Tratamos de mantener siempre las rodillas extendidas. Seguimos, seguimos, seguimos. Y conforme vayamos sintiéndonos seguras, seguros al hacer este ejercicio, lo podemos hacer cada vez más rápido, rebotando con la punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Eso, bien ahí, bien ahí. Bien, eso, bien. Muy bien, otro más, adelante. Y hacia atrás, dos, tres, y descansamos. Vamos arriba, tiramos un poco, bien, bien, bien. Este es a como ustedes lo vayan a aguantar. ¿Ok? Podemos hacer 2, 3 o hasta 20 repeticiones. Siguiente, jirafa. Tenemos que simular una jirafa con nuestro cuerpo. Este es con dos piernas. Primero, comenzamos con una. Va hacia arriba. Bueno, podemos empezar manos al piso, igual toda la palma. Subo pierna. Puedo hacer el estático en mi lugar. Cambio el peso. Pie, manos, pie. Manos, pie. No importa que no despeguemos tanto. ¿Ok? El punto es hacer este pequeño cambio de peso para que empecemos a darle fuerza a la espalda, a los hombros y a las piernas. La pierna que sube, si sube aquí, no importa, pero que ya no toque el piso, ¿ok? Entonces, podemos comenzar, tenemos espacio, lo avanzamos, tres pasos al frente, tres pasos atrás. Va, comenzamos. Y al frente, uno, mano, dos, mano, tres, manos atrás, uno, manos, dos, manos, tres, manos. Muy bien. Cambiamos ahora de pierna. Mismo ejercicio, ¿ok? Va, tres, dos, y uno, más, dos, más, tres. Manos de regreso. Uno, manos, dos, manos, tres, manos. Este solo lo hicimos una vez con cada pierna porque es un poco más complicado. Pasamos de tener cuatro puntos de apoyo a tres, puede ser. Bien, descansamos tantito, respiren, respiren. Siguiente animalito se llama conejo, ¿okay? Este es con piernas siempre juntas. También existe una variante con piernas separadas. Manos, aquí el cambio de peso ya se ve un poco más marcado, ¿ok? Aquí ya tengo que separar los pies del piso. Y luego las manos. Pies, manos. ¿Okay? Igual se puede hacer avanzando o estático. Bien, vamos, vamos a intentar. Comenzamos. Tres, dos, y. Pies, manos. Eso, pies, manos. Cuidado al caer, que no suene tanto al caer. Cuidado las manitas, cuidado los tobillos. Ahora vamos a tratar de avanzarlo. Ojo, cuando vamos al frente, las manos casi que se deslizan. No, no pegamos para no lastimar tus muñecas o todos los hombros. A la mano es un pequeño apoyo. Porque tengo que cuidar, y esa es la parte del fortalecimiento,
es que mi cuerpo esté apretado para no estar azotando, para no estar lastimando. ¿Ok? Vamos a intentarlo avanzar. A su ritmo, no les estoy pidiendo que sea rápido, ¿eh? Comenzamos, uno, dos, eso, tres, eso, muy bien, cuatro, vamos complicado, de regreso, y uno, vamos, 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 dos, tres, y cuatro, perfecto, vamos a descansar, vamos a respirar, muy bien, ya llevamos tres animalitos, ¿ok? Espero que los que nos están viendo en línea, los que están anotando, si no los están haciendo, ya de menos. Que los anoten para repetirlos después. Bien, vamos al piso. Siguiente animalito, cangrejo. Este sí lo debemos reconocer. Manos. Las manos pueden ir los dedos en dirección hacia afuera o de preferencia apuntando hacia los talones. ¿Ok? Por si se nos va el peso, aquí es más fácil flexionar codos. Que si los tenemos acá, el codo se flexiona y ahora lastimó la muñeca y los hombros. Entonces, de preferencia aquí. Flexiona rodillas y vamos a levantar cadera de. Esto igual, se puede desplazar, ya sea de lado, uno, dos, regreso, uno, dos, o hacia atrás, uno, dos, o al frente, uno, dos, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar nosotros un cuadrado. Comenzamos izquierda, derecha, adelante y atrás. ¿Ok? ¿Listas? Tres, dos, uno. Arriba. Y uno. Dos, regreso. Uno. Dos, al frente. Uno. Dos, y atrás. Uno. Dos, y otra vez. Uno. Dos, para arriba, regreso. Uno. Dos, al frente. Uno. Dos, y atrás. Uno. Dos, descansamos. Aquí estamos fortaleciendo la parte de atrás del brazo. El abdomen, las pompas, que es algo que nos gusta hacer un montón, pompas, y las piernas también. Entonces, para la siguiente, vamos a hacer otra variación de este ejercicio, que es para el trabajo más específico de abdomen y de pompa. Aquí lo que quiero es que empujen el ombligo lo más que puedan hacia el pecho. Manos de azar, que es hacer los talones, arriba, bajo, arriba, bajo. Ven como si se convirtieran en una mesita. Y comenzar. Uno, bajo. Dos, va, tres, va, cuatro, va, cinco, bajo y me quedo arriba, lo más arriba que pueda. Uno, dos, no colgamos cabeza para no darle más peso a nuestro brazo. Eso, 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 subo, 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 subo. Y descanso en el piso, muy bien. ¿Cómo sentimos las piernas, las pompas, el abdomen? ¿Y si sintió el trabajo? Amadísimo. Muy bien, perfecto. Perfecto, respiramos un poquito. Ya llevamos bastantes animalitos. Muy bien. Este que sigue no es tanto un animal, es más un superhéroe. Le llamamos Spider-Man. ¿Ha visto todas las Spider-Man? ¿Sí? ¿Ha visto cómo trepa paredes? Sí. Bien. Este es el siguiente ejercicio. Manos al piso. Hay grados de dificultad para este. Les doy a que ustedes escojan lo que quieran. Podemos hacerlo avanzando o estático. Comenzamos estático para. Parte de los demás. La rodilla va hacia el hombro y luego la otra va hacia el hombro y la regresa. Digo va hacia el hombro porque es una dirección, pero si llego aquí, marco. Siempre dirección hacia el hombro. Ahora, siguiente nivel de dificultad: con flexión de hombros. Puede ser una mini flexión o puede ser una flexión completa. ¿Okay? No hay ningún problema. ¿Listas? En nuestro lugar, apoyamos. La cadera tiene que estar abajo, posición de la lagartija. Va, 3, 2, 1, rodillas al hombro. Y derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda y derecha, descanso. Bien, en el que sigue lo vamos a intentar avanzar. Entonces, vamos a hacer rodilla abajo y de un paso. Rodilla, la regreso y doy otro paso. ¿Ok? Listo. Tres, dos, uno y rodilla, regreso, paso. Rodilla, regreso, paso. Rodilla, regreso. Paso, muy bien, muy bien. Aquí ya tenemos bastantes candidatas para la película de Spider-Man. ¿Ok?
Apoyo bien las manos, apoyo bien las manos. Y descanso. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer el último animalito del día de hoy. ¿Va? Y este es, como ya hicimos estiramientos, que hicimos flexibilidad, ahora trabajamos un poquito la flexibilidad. Con este se trabaja aún más. Estas se llaman orugas. ¿Han visto cómo cambian las orugas? ¿Sí? Se hace como se cierra, se abre, se cierra. Básicamente vamos a hacer esto. Este sí. Este también se puede hacer estático o avanzar. Ya lo hacemos aquí avanzando porque ya fortalecimos un poco los brazos. Entonces, piernas juntas, voy a bajar mis manos al piso. Llego a hacer una posición de lagartija y con mis pies, sin flexionar rodillas, comienzo a avanzar lo más cerca que pueda y otra vez. Vamos hacia el frente, avance con el pie. ¿Ok? El movimiento se hace solo con el tobillo. La rodilla no se flexiona. Eso también ayuda a mantener piernas juntas. Los pies van a hacer eso. ¿Ok? ¿Listas? Comenzamos 3, 2, 1 y abajo. Bien, avanzo. Después de la rodilla bien con la mano, tengo la posición de la lagartija. Y de ahí comienzo a avanzar con mis tobillos, moviendo tobillos, acercándolos hasta las manos. Las manos no se pueden mover hasta que mis pies estén cerca de ellas. O hasta donde más pueda llegar. Muy bien, acá, más. ¿Flexiona las rodillas? No, no, la rodilla no se flexiona. Eso, muy bien, perfecto. Y cuando llegue hasta el frente, descansamos. Bien. Muy bien, perfecto. Vamos arriba, podemos ir a tomar agua después de este ejercicio. ¿Mandé? Ya se lo Es el final. Vamos a hacer la intervención. Muy bien, ¿cómo vamos, chicas? Bien. Perfecto. Para los que nos ven en línea, espero que lo estén haciendo, sino espero que al menos estén gustando lo que se hace para el día que quieran hacerlo, lo puedan hacer. Muy bien, respiramos. A veces con esto del cubrebocas es un poco más difícil. No nos deja respirar bien. Aquí hay que poner mucho énfasis. Llegan a salir del cubrebocas. Poner mucho énfasis en la respiración. Tratar de respirar lo más que puedan, lo más que les permita su cubrebocas. Y esto afecta. O sea, es respirar como dentro de esto afecta el ejercicio. Principalmente afecta en que algunos cubrebocas no nos dejan respirar muy bien. Entonces, pues la producción de energía en el cuerpo es a base de aire, de mucho acero. Entonces, puede que tengamos energía de los depósitos de energía que tenemos en los músculos y en el hígado, pero cuando se acaba esto, nos va a costar trabajo por la respiración. Entonces, por eso es muy importante poner énfasis en la respiración. Y en este caso, estamos con el cubrebocas. Darles esos espacios de descanso para que puedan generar otra vez energía. ¿Okay? ¿Por qué tenemos equilibrio más de un lado que otro? Porque normalmente se usa más de un lado. El equilibrio es básicamente de la fuerza que tengamos para mantener nuestro centro de gravedad, que es el ombligo, que esté apuntando bueno, recto hacia el piso. Entonces, la pierna que tiene más fuerza es la que nos va a agarrar mejor y la pierna que no tiene más fuerza. Por eso es que de un lado tenemos más equilibrio que del otro. Incluso también a veces se da en que los diestros desarrollamos más la coordinación del lado derecho, pues por lo que hacemos en todo el día, y los zurdos por el lado izquierdo. En el deporte ya nos exige básicamente tener la coordinación, pero siempre hay un lado dominante. Ok, vamos ahora con un pequeño fortalecimiento. Este fortalecimiento ya va más específico a ejercicios de fuerza, ejercicios muy comunes, todos los conocen. Abdominales, entonces voy a enseñarles variaciones, si las quieren hacer en casa bien, si no, pues ya las vamos a hacer poquitas, nada más para que las conozcan, para apretar un poco el abdomen, el cuerpo en general, y para la última parte que quiero que vean el día de hoy, que es un parado de manos. ¿Ok? Sí, pero no sé yo. Claro. Entonces, primera postura. Esta postura también es un ejercicio proprioceptivo. La propiocepción es
conocer la postura natural del cuerpo. A veces es tan natural que nos sentemos así, que creemos que esta es nuestra postura natural. No es cierto, nuestra postura natural es espalda derecha. Ni tan derecha que sintamos que nos duele, que estamos forzando demasiado, ni tan jorobada que ya nos queremos para la vida. Entonces, siempre con fuerza del abdomen y como si le jalaran de la. Como los miembros del ventrílogo que revientan la manita aquí, como si para. Esa es la postura natural. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Primera postura, quiero que se acuesten en el piso, los brazos arriba, al lado de las orejas. Aquí se van a dar cuenta cuál es su postura. Así como están, es como deberían estar paradas normalmente. ¿Tienen que separarse? Bueno, claro, brazos arriba no, pero la posición de la espalda es la correcta. Entonces, con los brazos hacia arriba, quiero que intenten meter el abdomen, no meter la panza, no subir, sino meter el abdomen, contraerlo, que toda la espalda, desde donde empiezan las pompas hasta aquí, ya cerca del cuello, esté tocando el piso. Y quiero que mantengan esa postura. Va, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, toda la espalda tiene que tocar el piso. Mi mano no puede entrar aquí. Vamos, vamos, vamos. Mi mano no debe entrar. Y descanso. ¿Qué sintieron? ¿Cuál es? Exactamente. Esta postura en gimnasia se llama platanito. ¿Por qué? Porque al hacer esta contracción en el abdomen, nos obliga a querer levantar las piernas y levantar los brazos. Entonces ahora con esta sensación quiero que levanten un poco las piernas y un poco los brazos para que las deje contraer más. ¿Ok? Va, 3, 2, ahora me quedo. 1, 2, 3, ¿me pueden separar la cabeza? No hay problema. 4, 5, adentro, 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 adentro. 6, 7, 8, 9 y descanso. Muy bien. Esta postura es lo que más fuerza les puede dar en el abdomen. Porque al tener los brazos extendidos, estamos ya extendiendo el abdomen y es para contraer, nos genera más fuerza desde acá. ¿Ok? Vamos a repetir: 3, 2, 1. Arriba. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ya conocemos esta postura, platanito. Bien sentada, pues te enseño el siguiente ejercicio. El abdomen se divide en varias partes: laterales, superior, medio e inferior. Cada una se puede entender de diferente manera. Si, por ejemplo, yo ya tengo aquí un poco planito, que es la parte alta, pero donde tengo más es abajo, entonces. ¿Para qué hacer abdominales que me trabajan acá arriba? Entonces vamos a ver las diferentes partes del abdomen. Estoy bien cansada, así que entre las manitas, las paso atrás de mi cabeza. Esto va a ayudar a bloquear, a mantener el estudio del abdomen y a bloquear los brazos para que no se vayan más. El pie está ajustado, lo tienes flexionada y va a parecer sencillo. Te quiero quitar el primero para que ya lo rápido. De aquí va a parecer sencillo. Solo subo un poco. Para que tu espalda toque todo el piso. Aquí se elevan un poco los hombros, la espalda alta, mis brazos se quedan atrás y voy a bajar hasta que mis brazos toquen el piso. Y otra vez, arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Ok? ¿Y cuál parte estamos trabajando? El alto. No, el alto. No. Ahorita lo van a sentir ustedes. Ahorita me dicen cuál es. Flexiono rodillas, entre las manitas, bloqueo atrás, todo bien estirado para mantener este bloqueo. Va, 3, 2, 1, subo chiquito y baja. Y vamos seguido, seguido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya me empieza a doler, 8, 9, se tiene que sentir más el esfuerzo justo abajo del pecho, donde esté el diafragma, donde dice que está la boca del estómago. Y mantengo arriba. 1, 2, 3,
4, 5, 10, 6, 7, y descanso. ¿Sí se sintió ahí? Exactamente. Muy bien. Abdomen medio, que bueno, no es como que se divida exactamente en alto, medio y bajo para trabajarlo, pero trabajamos la parte media. En este ya son las abdominales que conocemos normalmente. En esta podemos hacer variantes ahorita, ¿ok? Ustedes deciden cualquier. Puede ser, ya aquí ya no bloqueamos, ya tratamos de subir lo más que pueda, lo más acercado a su rodilla, abajo y arriba, o extender piernas cuando bajo, flexionar cuando sube. Extender cuando bajo, flexionar cuando sube. Aquí estamos trabajando más a fondo, ¿ok? ¿Listas? La que ustedes quieran hacer, está en total libertad, ¿va? 3, 2, 1, comenzamos. Y 1, 2, 3, vamos, bien arriba, bien arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Está. Y el último, abdomen bajo. Para este hay una variedad enorme de ejercicios. ¿Okay? Les voy a poner algunos ejemplos si ustedes deciden cuál quieren hacer. Comencemos acostados para darle más apoyo a nuestra cadera. Por ejemplo, tengo alguna lesión en la espalda, entonces le doy apoyo con mi cuello. Es el triangulito, justo donde empieza la pompa. Tratamos de mantener rodillas extendidas, porque esto nos va a dar más trabajo. ¿Okay? Entonces, puedo hacer subo y bajo. Cuando comienzo este ejercicio, mis pies ya no tocan el piso para mantener una contracción constante. Podemos hacerlo una y una. Aquí la contracción es mantener las piernas extendidas sin que toquen el piso y suben para que trabajen al huevo. ¿Ok? O quedarnos. Entonces, lo que ustedes quieran hacer. ¿Están en total? ¿Mande? No, yo lo despegué para hablar. Ustedes pueden mantener toda la espalda alta. Y 3, 2, 1, comienzo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo a la mitad. 1, 2, venga, venga, 3, 4, 5, y descanso. Vamos a pasar boca abajo. Ya que quitamos el abdomen, vamos a pasar un poco a la espalda. Si quieren voltear primero a verme, ya después se acomoda para. El ejercicio este se llama Superman. Igual, la espalda se puede trabajar en dos, en tres niveles, igual, superior, media e inferior. Dorsales, media, lumbar. ¿Okay? Entonces, el dorsal se trabaja subiendo solo espalda alta. Despego pecho del piso, mirada siempre al frente. Lumbar, trato de mantener mi cara pegada al piso, las manos me sirven de apoyo y trato de despegar más del piso. Y ya cuando quiero trabajar todo, que digo, ay, no tengo tanto tiempo y quiero trabajar todo al mismo tiempo, Superman, brazo extendido, subo, bajo, subo y bajo. ¿Okay? Mantenemos siempre piernas juntas para también trabajar los músculos que cierran las piernas, que son los aductores. ¿Okay? Luego no obviamos eso, decimos, ¿cómo? ¿Ok? Pero también nos sirve, también nos sirve. ¿Listo? Vamos a comenzar. Abajo. Vamos a hacer Superman. Ya vieron cómo es el dorsal, ya vieron cómo es el lumbar. Hacemos Superman, que trabaja todo. ¿Estás? 3, 2, 1, va, arriba, abajo, 3, va, 4, va, 5, va, 6, va, 7, va, 8, va, 9, bajo, 10, me quedo arriba, rodillas extendidas, que no estén tocando el piso de la rodilla, vamos, también está trabajando la pompa, 2, 1, y descanso. Esto es básicamente para trabajar la espalda en general. Hay ejercicios en
Ya que estamos boca abajo, vamos a pasar a las lagartijas. Hay variaciones también para las lagartijas. Si yo no tengo tanta fuerza en los brazos, podemos hacer lagartijas de gusano. ¿Cómo son estas? El peso siempre se queda en brazos. La cadera está apoyada en el piso. Así solo estoy cargando la mitad de mi peso. Ahora, les explico rápido. Los brazos también están unidos a los hombros, al pecho y a la espalda, entonces hay muchas maneras de ejercitar. Vamos a comenzar con el primero. Les dejo las de gusano para que podamos hacer todas las maneras. Vamos a hacer un triángulo exactamente abajo del pecho. No adelante, abajo del pecho. ¿Estás? Las piernas juntas, la cadera siempre se queda en el piso y solo voy a subir y bajo con mi pecho la triangulito. ¿Listas? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa, muy bien. Se siente el trabajo, no se siente tanto para los que. Pero cuando repetimos muchas veces este ejercicio, muchas veces en el gimnasio les dicen, ah, ya cargas esto, aumenta el peso. Si no quieren aumentar peso por lesión, por lo que sea, por lo que ustedes quieran, solo aumenten las repeticiones, igual se van a cansar. Igual va a trabajar el músculo, igual van a generar músculo. Entonces, si quieren hacer estas lagartijas, las podemos hacer más repeticiones. ¿Ok? Siguiente, las manos abajito, al lado del pecho, abajito de las axilas. Y en este ejercicio vamos a tratar de mantener los codos siempre pegados al cuerpo, que no se despeguen. ¿Sí? ¿Entiendo? Peguen. Se van a apretar el cuerpo con los codos y flexen. Y extiendo. Flexen. Y tres. Cuatro. Cinco talones juntos. Seis. Siete. Bajo. Ocho. Me quedo a la mitad. Uno. Dos. Vamos a tratar de bajar hombros. Aquí los hombros no van de arete. Aquí van normal. Descanso. Y el último. Las manos ya separadas. La garantía normal. El trabajo de un poco de espalda. Y ya los codos cuando flexiono se van hacia afuera. ¿Ok? Y tres, dos, uno. Y uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me quedo a la mitad, uno, dos, tres, cuatro, venga, respiro, respiro, no olviden respirar, seis, siete, y ocho, descanso, a veces es importante también trabajar la parte de atrás, pero con este ejercicio que hicimos con el de la cima, la garganta cerrada, seguramente también trabaja la parte de atrás. Al tratar de mantenerlo pegado al cuerpo, también es trabajando la parte de atrás. Entonces ya podemos obviar un poco este ejercicio, y a veces es muy cansado o no sabemos un poquito más rápido. Ya trabajamos el brazo, un poco de pecho, espalda, abdomen, cuarta pierna, y comenzamos con la parte principal. Vamos de pie. Cuando trabajamos el triángulo en el pecho, ¿qué parte? La parte interna del brazo, el bíceps y parte del pecho. Wow. A menos que trabajemos con peso, con pesas exactamente, solo así se trabaja con una parte específica del cuerpo. A mí me gusta mucho trabajar con nuestro propio peso, porque aparte de que pues pesa más que una pesa que vamos a agarrar en el gimnasio, estamos trabajando más músculos que, por ejemplo, si agarran una pesa y hacen esto, ¿qué trabaja? Bíceps, nada más. Si yo pongo a hacerme lagartijas, estoy trabajando brazo, pecho, espalda, entonces ya aumenté mi rango de movimiento, ya aumenté el rango de musculatura que estoy trabajando. Entonces, vamos con cuidado, vamos con lo último. Bien, me contaron que hay algunas lesiones de cuerpo. Entonces, lo que podemos hacer, ya que tenemos sillas, si quieren agarrar una silla, las que se sientan. Listo. Los que nos están viendo lindas, quieren tener que poder agarrar una silla. Entonces, me pongo un poco de lado. Para esta sentadilla, para saber exactamente hasta dónde, porque luego no sabemos bien hasta dónde llegar al momento de flexionar,
Nuestra pompa tiene que rozar, no sentarse exactamente en la silla. Tiene que sentir que lista la silla y sube. Entonces, las manos pueden ir a la nuca, pueden ir al frente. Lo importante es mantener la espalda derecha. Y comienzo. Bajo, ya sentí la silla, sube. Bajo, ya sentí la silla, sube. Porque también a veces la sentadilla la hacen con la rodilla al frente. Como les decía hace rato, si la rodilla pasa a la punta de los dedos, ya me estoy lastimando. Digo, en este momento no me la lastimo, pero dos, tres semanas haciéndolo seguido me cuentan cómo les duele la mano. Entonces, vamos a comenzar. Manos en la nuca. Cuando ya sientan la flexión de la... Cuando ya sientan la silla de la pompa, me levanto. ¿Ok? Acuérdense, las rodillas flexionan siempre hacia donde están los pies. Si uno de los pies hacia afuera, la rodilla va hacia afuera. ¿Ok? Está 3, 2, 1, comienza. 1, arriba. 2, arriba. 3, arriba. 4, 5, 6, 7, 8, me queda la mitad. 1, 2, sientan en sus piernas las piernas. Ahora un poquito más. 4, 5, 6, 7, 8. Descanso, muy bien. Ahorita les cuento por qué mantenemos a veces el ejercicio. Bien, siguiente. Vamos a especificarlo en una pierna. Entonces, aquí si quiero que se siente, vamos a tratar de mantener una pierna estirada al frente y nos vamos a parar solo con la pierna que está apoyando. ¿Ok? Podemos empezar agarrándonos y ya estamos fuertes. Arriba, de abajo. ¿Ok? Y comenzamos. Va, arriba, uno. Dos. Bien. Tres. Cuidado la parte. Cuatro. Bajo. Cinco. Bajo. Cambiamos de pie. Y. Uno. Arriba. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Cuidado la parte. Bajo. Y 5. No importa, porque como estamos teniendo un apoyo al bajar, no se lastima. Y cambia. Bien, ahora vamos a hacerlo un poco más complicado. Trabajando los músculos aductores de las piernas y todo especial. ¿Listo? Voy a mantener siempre mis piernas bien juntas. ¿Ok? Y aquí subo y bajo. Y subo y bajo. Aquí cambia un poco la postura, pero cuando están separadas, me da un poco más de libertad para sentarme bien. Aquí se siente muy raro, ahora ustedes lo van a sentir. Va. Arriba, piernas juntas. Nos vamos a separar. Peguen bien sus piernas a la silla y vamos a dar un pasito aquí. Ahí donde ustedes se piden. Ahí comienza. 3, 2, ya va. 1, y al frente. Esto es para evitar que las rodillas pasen, como les decía, la punta del pie. Aquí vamos a sentir el trabajo acá, adentro y en la punta. Sigo. Sigo. Si queremos agregarle grado de dificultad o trabajar también pantorrilla, al momento de subir, puntito. Bajo. Bajo. Punta. Bajo. Punta y bajo. Y punta. Muy bien. Descansar. Y por último, vamos a trabajarlo con las piernas abiertas. Ok, aquí sí quiero que sus pies estén un poco a la diagonal. No abrimos tanto, donde se puedan bien. Y lo mismo, me siento igual aquí. Al momento de sentar, sus pompas solo van a sentir la silla. Tú, ok. 3, 2, 1. Y 1, arriba. 2, arriba. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, y me quedo ahí abajo, 1, 2, que me pongo haciendo la silla, 3, 4, 5, 6, 7, empieza a arder, 8, 9, y descanso, sacudan un poquito las piernas, muy bien. Con esto trabajamos ya, pierna, parte frontal, lateral, interna. Ok, la gente es un poquito más difícil de trabajo. Bien, podemos dejar la silla. La silla normalmente la vamos a usar cuando no tengamos muy bien entendida la sentadilla.
Ya si tienen mucho tiempo entrenando, ya si tienen mucho tiempo haciendo ejercicio, ya sabemos hasta dónde llegamos, ya sabemos cómo va la postura de las piernas, que no pasa la punta de los pies, que va separada la altura de los hombros o de la cadera, que lo separo más o menos que hasta nuestro trabajo y es un ejercicio específico. Entonces, así ya solamente les digo, para cuando estamos empezando, si ya tenemos la experiencia, podemos dejar la silla. Y bueno, sirve también si ese día queremos hacer bajo impacto, o si tenemos lesión de rodilla, pues decía y nos ayuda a terminar. O asegurarnos que lo hacemos bien. O también asegurarse que lo están haciendo bien. Pero digo, si ya tienes más tiempo usando la silla, por ejemplo, ya solita van a decir, pues, hasta aquí ya no la necesito. Ya con esto estamos. Bien, vamos a pasar a la parte principal, la última que es nuestro parado. Ya vimos cambios de peso, que fue con los animalitos, darle peso a las manos, ya fortalecimos la espalda, brazos, hombros, piernas, abdomen. Ya con eso podemos empezar. Bien. El parado de manos se divide en tres etapas. ¿Okay? La primera es un desequilibrio, donde yo voy a sentir que me voy al frente y pongo un pie. A esta manera, esa manera es la vikinga de saber cuál es mi pierna buena. Cuál es la pierna hábil. Me han tocado alumnas que son diestras, pero su pierna hábil a la ejercicio es la izquierda. Entonces, no puedo decir que si eres diestro o diestra, a la derecha y si eres todo, solo la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos derechitos, piernas juntas, dejarnos ir al frente y la primera pierna que salga para salvarnos es nuestra pierna hábil. ¿Está? 3, 2, 1. Derecha, izquierda, izquierda. Entonces, este es nuestro primer desequilibrio. Los brazos siempre van arriba, porque si yo los tengo abajo es más difícil hacer esto y que me salve, y me voy a caer de cara a hacer esto. ¿Ok? Entonces, brazos siempre arriba. Damos nuestro paso de desequilibrio. Este paso tiene que ser amplio. Y yo tengo que sentir que me voy al frente. No puedo bajar con la espalda derecha porque ahí ya le quité todo el movimiento y toda la intención a mi ejercicio. Entonces, empezamos con esto. 3, 2, paso, tengo que hacer como si mi cuerpo fuera un sube y baja. ¿Cómo es un sube y baja? Mi mano va a ser donde se sienta una persona, mi pie va a ser donde se sienta la otra. Entonces, este es el apoyo y aquí. El sube y baja está así. No está normalmente a la mitad, no está aquí. Entonces ahí nos quedamos. ¿Listas? 3, 2, 1. Y bajó. Muy bien, no subimos la pierna, todavía no subimos la pierna. Regresamos. Muy bien. Repitan este ejercicio, ustedes solitas, yo les hago correcciones en lo que lo van a pasar. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Vale. Fácil, entendido. Siguiente, ahora sí, vamos a equilibrar el sube y baja. Paso, equilibrio. ¿Ok? De ahí podemos regresar a la primera postura, o si siento que me caigo, pues nada más bajo. Si apoyo lo mismo. 3, 2, comenzamos. Bien, aprieta, 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 aprieta. Lo subimos ahorita apretando, con cuidado. No le damos tanta fuerza. Bien, sigue, 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 sigue. 2, 1, 3, 4 veces. 2, 3, y 3. 3. Y ahora vamos a combinarlo con una jirafa. Acuérdate de la jirafa. Con cuidado, vamos a hacer 1, 2, gira y regresa. No importa qué tanto despeguen el pie. El punto es que aprieten los hombros, aprieten los brazos y puedan cargarse entre cada esta milésima de segundo en su brazo. Para. 3, 2, y. 3. No avanzamos, no avanzamos tanto con los pies. La mano sí tiene que ir un poco lejos del pie de apoyo, pero también que me deje cambiar el peso. Porque si me pongo casi en la garganta, pues ahí no está bien. Va, otra vez. Es bien. Ya estamos bien. Última vez. Muy bien. Perfecto. Chicas, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Este ejercicio que les puse del parado de manos lo pueden hacer en casa, con una pared. Las manos cerca de la pared y trato de subir la pierna. Esto nos va a ayudar a que no se lleve de irnos al frente. Y abajo, si quieren, se pueden llenar de almohadas, de cojines, de colchones, de lo que ustedes quieran para poder hacerlo.
Ese ejercicio de parada de manos nos ayuda a fortalecer todo el cuerpo realmente, porque al estar arriba yo tengo que estar apretado para no bajar, para no caer, para no lastimar. Entonces, lo podemos repasar en casa también. Terminamos con esto, vamos a hacer unos pequeños estiramientos, igual para que no se vayan tan doloridas. Terminamos. Los estiramientos de flexibilidad, como hace rato, son un poco más fuertes, los de relajación son más ligeros. Está acompañado de respiraciones, entonces, les digo, ¿qué trabajamos hoy? Todo el cuerpo en general. Si ustedes llegan a hacer un ejercicio en casa o algo así, tienen que saber qué trabajaron para saber qué estirar. Entonces vamos a comenzar con los brazos. Entrelazo dedo, extiendo el frente. Uno, dos, tres. Cuatro hacia arriba. Uno, dos, tres. Cuatro, nos vamos arqueando. Uno, dos, no colgamos cabeza, no colgamos cabeza. Cuatro, aquí ya estamos estirando abdomen. Un poco de la parte de las axilas, los brazos, regresamos, relajamos y ahora vamos a estirar la espalda. Ya no forzamos a llegar al piso, solo colgamos el peso del cuerpo. Flexiono rodillas un poco. Estiro las piernas, inhalo. Brazos arriba, crezco, 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 me voy hacia un lado. Uno, dos, tres, regresamos, vamos al piso otra vez. Bien, otra vez, inhalo, ahora nos vamos al otro lado, regreso y abajo. Flexiono bien las rodillas, tratando de bajar lo más que podamos, traemos una ratita, se estira la pompa, se estira la parte de atrás de las piernas, perdón, la parte de frente de las piernas. Último, inhalo. Arqueo y exhalo. Muy bien, sacudo las manos como si las tuviéramos mojadas. Bien, relajamos el bracito, relajamos el bracito, sacudimos los hombros también. Bien, se relaja todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y perfecto, muy bien, chicas, dense un aplauso. Muchas gracias por tomar la clase. Esta clase es bastante pesada. Entonces, qué bueno que pudieran avanzarla, qué bueno que sí, la avanzamos toda, que quisimos tomarla y pues muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Nos vieron en línea. Hasta luego.